Buenas tardes. Vamos a reanudar la sesión ordinaria del Pleno en el punto número 12, moción del Grupo Municipal Socialista en relación con la tarifa del servicio de autobuses urbanos de Rota para el año 2015. Dictamen, señor secretario, por favor. El dictamen de la Comisión Informativa celebrado el pasado 10 de octubre, el punto tercero, fue favorable por unanimidad de todos los asistentes. ¿Quién va a intervenir del Grupo Socialista? Tiene la palabra don José Javier Ruiz para en nombre del Partido Socialista. Muy bien, muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, se ha hablado anteriormente en este pleno del tema de la participación y, bueno, quería iniciar la exposición del punto precisamente hablando de eso, ¿no? De la participación y de que esta propuesta que traemos aquí es fruto de eso, ¿no? Situaciones que los ciudadanos nos aportan y que nos sugieren que incluyamos en nuestras iniciativas y, por tanto, entendíamos interesante adelantar esta en concreto, fundamentalmente por lo que también hemos comentado anteriormente en la Junta de Portavoces, precisamente porque es algo que se tiene ya que traer previamente a las ordenanzas ya para el ejercicio del año que viene y entendíamos pues que era de interés debatirlo en estos momentos, ¿no? El tema de la propuesta que se trae por parte del Grupo Socialista viene a ser lo que sería un poco una tarifa plana, ¿no?, por explicarlo claramente, sobre lo que son las tarifas de autobús. Entendemos que el autobús urbano, que es una medida de transporte público que hay que fomentar y que, de hecho, pues tal y como decimos en la moción, y ahora leer la exposición de motivos, viene realizándose y viene apostándose también durante unos años a esta parte por parte del Ayuntamiento en mantener un servicio que todos sabemos que, por ser un municipio de menos de 50.000 habitantes, pues no estamos en la obligación de darlo como tal, pero sí es verdad que por la configuración del municipio de Rota, por la extensión y por el desarrollo urbanístico que ha tenido, es necesario y prácticamente imprescindible el tener este servicio a disposición de los ciudadanos y además es un servicio que muchos demandan de todas las edades, fundamentalmente para desplazarse al instituto, para desplazarse a la compra desde distintas barriadas y perderlo pues sería precisamente un paso atrás muy importante de cara a los servicios que se prestan a los ciudadanos. Sabemos que este servicio es deficitario, ya se ha debatido en otras ocasiones, y un déficit además que asume el Ayuntamiento, y estamos hablando de cantidades importantes que superan o llegan casi a los 600.000 euros al año, pero también es verdad que entendemos que si se apuesta finalmente por el transporte sostenible, por la movilidad sostenible, hay que políticamente asumir ese déficit y como de hecho se está haciendo y como fruto también de los acuerdos que ha habido anteriormente y que recibieron el apoyo de todos los partidos cuando se aprobaron las últimas ordenanzas que se están aplicando ahora mismo con respecto a los precios de las tarifas de transporte de autobuses urbanos. Nosotros en la exposición de motivos venimos a decir, como ya he comentado, que el servicio municipal, por razones económicas, medioambientales y sociales, es un servicio fundamental. Aparte de lo que he comentado del desarrollo urbanístico, desde nuestro grupo siempre hemos defendido que la mejora del servicio debe de realizarse aun sabiendo de que supone un coste elevado del déficit que hemos comentado. Dadas las dificultades económicas, y también lo comentamos en la exposición de motivos, por las que atraviesa un número importante de roteños, entendemos que es el momento idóneo, además del momento por la fase en la que estamos de aprobación de las ordenanzas, es el momento idóneo de incluir esta propuesta que nos han hecho llegar muchos ciudadanos en las tarifas y los precios de los billetes de autobús para el año 2015 que facilite e incentive, y esta es una palabra que quiero destacar, que incentive el uso del servicio de los distintos sectores de la población a este servicio de autobuses. Teniendo siempre a la vista la necesidad de mantener la estabilidad presupuestaria, que es algo que hemos comentado, sobre todo cuando se ha hecho referencia a las cuestiones de déficit, y que como planteábamos en los estudios económicos que habíamos hecho previamente, partiendo de los datos que se tenían del año 2012, con respecto a los cuales se aprobaron las tarifas que están actualmente vigentes, habíamos hecho una estimación de que, evidentemente, el paso de un número de usuarios que actualmente o bien compran un billete unitario o bien compran un título que viene a variar entre los 13 viajes del billete ordinario a los 9 viajes, por ejemplo, del billete del bono. Los 25 viajes, por ejemplo, del bono junior, pues entendíamos que si se planteaba una tarifa plana mensual que suponía que gente que consume
dos o dos veces y media ese bono a lo largo del mes para desplazarse a sus puestos de trabajo o desplazarse a su lugar de estudio, iba a venir bien no solamente para su bolsillo y para tener mayor facilidad a la hora de acceder al servicio público, sino también entendíamos que iba a servir para incentivar a los ciudadanos a usar ese servicio. Por tanto, ese incremento posible de usuarios del servicio de autobús vendría a contrarrestar la bajada de la recaudación con la implantación de esta medida. A partir de ahí, los estudios que hicimos y después nos han facilitado anteriormente un informe que ha realizado los servicios técnicos, que entendemos que parten de unos valores más actualizados que los nuestros, y estamos hablando de que, en el supuesto de que todos los usuarios de ese bono de títulos ordinarios y de billete unitario pasasen a ser usuarios de tarifa plana, el cómputo global máximo de déficit que se vería incrementado con respecto al actual, estaríamos hablando de en torno a unos 30.000 euros. Eso con respecto al déficit viene a suponer algo menos del 5%, y por tanto entendemos que es algo asumible por parte del ayuntamiento si verdaderamente queremos incentivar el transporte público, como he dicho anteriormente. Por tanto, de ahí la propuesta y el acuerdo que traíamos, y es que decíamos que una vez elaborados los informes técnicos, analizados y debatidos los mismos con todos los grupos, se aprueben conforme a la normativa vigente las tarifas de servicios de autobuses urbanos de ruta para el año 2015 que contemplen la posibilidad de una tarifa plana para el uso del autobús, con distintos precios tasados, evidentemente, para cada sector de la población, bien para pensionistas, bien para el bono joven, con respecto a los precios actuales que están vigentes. A partir de ahí, espero contar con el apoyo de todos los grupos, y esperamos que esta medida, si se pone en marcha finalmente, pues sirva para estas dos cosas que he comentado. Una, redundar en los bolsillos del ciudadano, que se va a ver beneficiado el usuario asiduo de este servicio, porque va a haber reducido lo que le cuesta el título de los transportes, y dos, porque entendemos que al final ese incentivo que estamos planteando va a verse beneficiado por un incremento del número de usuarios del transporte público. Por tanto, veríamos que al final ese déficit que se originaría a priori se vería compensado con ese aumento del número de usuarios, y también se estaría contribuyendo precisamente al tema de la movilidad sostenible con el transporte público. Sin más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz de Izquierda Unida? Tiene la palabra el señor Franco. Sí, a nuestro grupo nos parece interesante la propuesta que trae el Partido Socialista, teniendo en cuenta que hay que compatibilizar los intereses de los usuarios y el aumento de demanda del transporte público con, no vamos a decir la rentabilidad, porque ya lo ha recordado el portavoz del Partido Socialista, el servicio de autobuses es deficitario en unos 600.000 euros. Compatibilizar, ya digo, los intereses de los usuarios con el aumento del déficit. Con carácter experimental y tal y como acordado en el receso, como hemos acordado en el receso, va a ir en las ordenanzas municipales para el 2015, se va a aplicar estas tarifas. Creo entender que unánimemente la propuesta del PSOE se va a hacer apoyada por todos los grupos, y a partir de ahí ya se analizará si el aumento del déficit va a ir en los términos que en un primer momento, en el análisis que en un primer momento han hecho los técnicos de Arenza, o se verá reducido, o quedará un déficit acumulado residual, o esperemos sea incluso positivo y vaya en la línea de reducir el déficit que acarrea el servicio de autobús. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz de Rodríguez Unido? Tiene la palabra don Lorenzo Sánchez. Bien, nosotros, después de las varias reuniones que hemos tenido con el Grupo Socialista y con los demás grupos, nos parece interesante que se pueda aplicar para el ejercicio 2015 esta tarifa plana. Pero es necesario también poner en conocimiento, muchas veces, de la opinión pública, cosas que cuando se aprueban iniciativas de este tipo parece que tiene una trascendencia social importante, pero que también soporta un déficit importante para las arcas municipales. Hablar que el servicio de autobuses, el déficit estimado en el año 2013 era 521.000 euros, para las personas a las que durante años, en estos últimos años, se le han congelado los impuestos y se vienen manteniendo, pues difícilmente al final
o este incremento produce un déficit presupuestario en las empresas municipales o tiene que ser compensado con un aumento de los impuestos directos. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome en esta vía, en esta línea, sobre todo cuando estamos hablando de un servicio que no es obligatorio del ayuntamiento, es más, que la propia ley de racionalización está intentando por todos los medios que aquellos servicios de transporte público donde no son obligatorios, incluso donde son obligatorios, los déficits no pueden soportarlos directamente los ciudadanos, sino tiene que soportarlo quien utilice el transporte, pues realmente yo creo que nos estamos moviendo en un tema que es necesario hacerlo con cautela y, sobre todo, teniendo las ideas claras de dónde estamos dirigiendo. Tenemos que decir que ahora mismo el servicio de autobuses tiene 2.300 usuarios con tarjetas, de los cuales 507 son pensionistas exentos, 171 son de pensionistas que pagan, 88 menores de 12 años, 609 del transporte junior y 933 de transporte ordinario. Eso da que al final el servicio de transporte público durante el ejercicio, y me refiero al 2013, tuvo un movimiento de 250.000 usuarios. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque es verdad que estamos hablando de cantidades que son pequeñas. Y si lo miramos desde ese punto de vista y lo miramos desde el punto de vista del déficit presupuestario, pues lo haríamos inviable. Lo que estamos planteando, y yo creo que es la propuesta que hace el Grupo Socialista y la que desde Roteños Unidos queremos aportar, es que si hay un sistema por el cual ese servicio que se viene prestando es usado por mayor número de personas de forma experimental durante el año 2015, pues lo que está claro es que nosotros vamos a hacer esa apuesta, porque el servicio ya de por sí es deficitario. Y si con esta tarifa plana lo que nos aporta es la posibilidad de captar mayor número de usuarios, por lo que está claro que por lo menos ese déficit repercute más directamente sobre un mayor número de vecinos. Por lo tanto, nuestra propuesta sobre este asunto va a ser favorable, nuestra aportación, con la modificación que hemos especificado en la reunión previa que hemos tenido. Es decir, que esto irá por la vía de la regulación de las ordenanzas, sería como si tuviéramos una parte de las ordenanzas ya pactadas entre todos los grupos y una vez que se aprueben los precios, pues se aplicarán. ¿Vale? Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz del Partido Popular? Tiene la palabra don Óscar Curtido. Bien, muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos los que están presentes en este pleno de hoy. Pues en la misma línea que han intervenido los portavoces de los distintos grupos políticos, desde el Partido Popular estamos de acuerdo en el planteamiento que se hace hoy por parte del Partido Socialista, pero independientemente de que Rota por Población no está obligado a prestar un servicio urbano, un servicio de autobuses urbanos, que no es obligatorio en nuestro municipio, desde el Partido Popular pues creemos firmemente que debemos de seguir manteniendo este servicio y prestándolo sobre todo un servicio de calidad para todos los roteños y roteñas, ¿no? En esta línea, desde el Gobierno municipal y desde la empresa municipal Arenza, pues se ha venido apostando decididamente desde el año 2004 por mejorar lo que es el servicio municipal de transporte, el servicio municipal de autobuses urbanos, repercutiendo sobre todo en la comodidad de los usuarios y, como no, también tenemos que tener en cuenta, y es otro aspecto a destacar, teniendo en la actualidad pues el 100% de la flota de autobuses del sistema de accesibilidad para personas con movimiento reducido, es decir, con las personas con minusvalía, ¿no? Pues prácticamente es un servicio que, independientemente del déficit que tiene y que ya se ha hablado aquí por parte de todos, es verdad que eso no repercute negativamente en lo que es la prestación del servicio en cuanto al ciudadano se refiere, ¿no? Estamos hablando de que, independientemente de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno municipal y la empresa municipal Arenza, los ingresos pues son muy inferiores a los gastos, a lo que es los gastos del servicio, ¿no? Teniendo pues aproximadamente más de 500.000 euros de déficit. La propuesta que nos trae hoy aquí, la elaboración de una tarifa plana, creemos que es interesante, sobre todo en aras de incentivar lo que es el uso
del transporte sostenible y sobre todo del autobús urbano de Rota, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta, como bien lo ha reflejado el portavoz de Roteños Unidos, Lorenzo Sánchez, que esto probablemente repercutirá en un incremento del déficit del servicio y, por tanto, este incremento, que se ha valorado aproximadamente en unos 30.000 euros, con el estudio que se ha realizado previamente a la propuesta, tenemos que tener en cuenta de que ese déficit, lógicamente, tendrá que asumirlo el Ayuntamiento de Rota. Por tanto, no nos llevemos a engaño, podemos seguir fomentando desde el Gobierno Municipal, desde el Ayuntamiento de Rota, el uso del transporte sostenible, el uso del autobús urbano, pero tenemos que ser conscientes de que este incremento del déficit tendrá que asumirlo también el Ayuntamiento de Rota y los presupuestos que se elaboren. Únicamente decir que estamos de acuerdo con la elaboración de esta tarifa plana que se incluirá dentro de las ordenanzas 2015, porque también pensamos que es una manera de incentivar lo que es el uso del autobús y, por supuesto, como muchas veces hemos hablado, ¿no? Si Rota tiene tantas líneas de autobús urbano, el mismo coche va a ser que vaya con 3 usuarios a que vaya con 50. Y, por tanto, creemos que cuantas más personas utilice el servicio de autobús urbano, pues estamos convencidos de que por el mero boca a boca, pues más uso puede tener. Entonces, creemos que esta tarifa es algo positivo y, por tanto, contará con el voto favorable del Grupo Municipal del Partido Popular. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiere intervenir el portavoz del PSOE. Tiene la palabra don José Javier Ruiz. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para no redundar un poco lo que se ha comentado, agradecer como no podía ser de otra forma el apoyo de los restantes grupos de esta corporación. Evidentemente entendemos que es una medida que va a repercutir, aunque sea de carácter experimental, como hemos dicho, en un beneficio en el servicio, porque se ha comentado por otros portavoces del resto de grupos municipales, evidentemente el servicio se presta ya, es decir, los autobuses funcionan, vayan con 10 personas o vayan con 12 o vayan con 15. Por tanto, el gasto se genera. Lo que entendemos es que lo que hay que recuperar son los ingresos y los ingresos se recuperan incentivando precisamente que haya más gente que pueda acceder a esas tarifas, ¿no? Por tanto, nosotros ahí decíamos, bueno, si hay una persona que durante el mes tiene que desplazarse 20 días, 22 días laborables a lo largo del mes por dos, por ida y vuelta, estamos superando los 40 viajes. Esos 40 viajes con los precios actuales, pues estamos hablando de que son, por ejemplo, en el título ordinario, superaba los 30 euros, 30 y pico de euros. Si nosotros planteamos una tarifa plana en la que no solamente se reduce el precio, que nosotros proponíamos el precio de 28 euros, sino que además no se ha limitado eso a los 40 viajes que se permiten, sino que se estaría posibilitando que se pudieran hacer los viajes que se quisieran a lo largo de ese mes, evidentemente va a repercutir en un beneficio para el usuario. Y también entendemos que ese déficit del que se ha hablado, y estamos hablando de que sobre 500 y pico de mil euros que hay ahora mismo, el aumento más en la situación más desfavorable que se ha hecho en ese estudio, estamos hablando de 30.000 sobre 500 y pico mil, entendemos que es perfectamente asumible, sobre todo porque nuestro grupo está convencido de que no va a ser tal ese incremento, sobre todo porque estamos convencidos de que va a haber un incremento de usuarios y, por tanto, va a haber una reducción sobre un aumento de ingresos y una reducción sobre el déficit del que tanto hemos hablado. Por tanto, agradecer el posicionamiento, como hemos dicho, y esperamos que los precios que se propusieron en la iniciativa que presentamos a pleno pues sean los que se incluyan en las próximas ordenanzas municipales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a proceder a la votación del punto número 12 del orden del día. ¿Votos a favor? Punto número 13, moción del Grupo Municipal Socialista en relación con la aprobación de una relación de puestos de trabajo para Arensa. Dictamen, señor secretario, por favor. Un momento, quiero preguntar si los que se han marchado, a los que están, si se han marchado definitivamente o se han marchado temporalmente. Don Juan Carlos, don Juan Antonio Liaño sí se ha marchado definitivamente. ¿Se ha marchado? ¿Y don Felipe Márquez? Que a la hora de la votación no es lo mismo. Juan Antonio, o sea, se ha ido definitivamente. Paco Grubeto vuelve.
que yo os ruego que cuando alguien se marche definitivamente que se lo diga a la presidencia, para que sea la presidencia que tenga constancia. Es que no es lo mismo poner un voto abstención porque es algo temporal que se marche definitivamente, no es lo mismo. Entonces, os ruego una vez más que colaboréis con esta secretaría para... Es verdad que se lo tendría que decir a los que se han marchado, pero decírselo a los que estén cuando vuelva. Entonces, temporalmente... Yo le pido disculpas porque don Juan Antonio Liaño sí me ha transmitido que se marchaba, pero se me ha pasado decírselo a la secretaria general. Entonces, el señor Corbeto... Ha salido al baño y Angie ha salido también a firmar un documento. Corbeto y Angie son los dos únicos, ¿no? Sí. El resto se han marchado. Vale, gracias. Entonces, son dos abstenciones por ausencia de María Ángeles y don Francisco Corbeto. ¿De acuerdo? Perfecto. Dictamen del punto número 13 del orden del día, señor secretario, por favor. Punto 13, ¿verdad? El dictamen de la comisión informativa celebrada el pasado 10 de octubre, al punto 4.1 y previa declaración de urgencia, fue favorable por mayoría de los asistentes. ¿Quién va a intervenir por parte del Grupo Socialista? Tiene la palabra don José Javier Ruiz. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Bien, en este caso la cuestión, aparte de también querer comentar que evidentemente no solamente forma parte de cuestiones que hemos debatido y que hemos debatido muchas veces por parte del Grupo Socialista incluso aquí, sino también por demandas y reclamaciones que nos hacen muchos ciudadanos, sobre todo por la situación existente ahora mismo en el mercado de trabajo, entendíamos que era necesario plantear esta moción y reclamar, fundamentalmente, y ese es el motivo principal de esta propuesta, reclamar que se elabore y se apruebe lo que es la relación de puestos de trabajo de la empresa municipal Aremsa. Entendemos, y porque los ciudadanos también lo entiendan, hablando claramente, se trata de ver el catálogo de puestos que ahora mismo se cubren o se necesitan cubrir en la empresa municipal. En el ayuntamiento, la administración del ayuntamiento en sí, cada vez que se trae un presupuesto, se incluye esa relación de puestos de trabajo, ese catálogo de puestos de trabajo, y entonces tenemos claro pues cuáles son las necesidades que se cubren, cuáles son las plazas que hay sin cubrir y cuáles al menos pues las funciones que cada persona realiza dentro de la administración del ayuntamiento. Sin embargo, desgraciadamente, la empresa municipal Aremsa, pues a lo largo de todos estos años no se presenta y no tenemos claro para cada función. Y son muchas, porque además la evolución de la propia empresa, que inicialmente se encargaba de la gestión del agua, ha ido evolucionando y se le han ido encomendando muchas otras funciones que pasan desde el tema de los autobuses que hemos visto anteriormente a el tema de limpieza de instalaciones, de vigilancia, de mantenimiento y gestión de bares y de instalaciones deportivas, del tema de informática, es decir, muchas otras funciones con las que se ha ido incrementando las funciones de Aremsa, muchas de ellas incluso solapando o incluso duplicando las funciones que se hacen ya por parte del ayuntamiento o que por lo menos desde el punto de vista de nuestro grupo entendemos que eran funciones que deberían de llevarse a cabo dentro del seno del ayuntamiento y no como empresa municipal, pero bueno, no es ese el debate ahora mismo que queremos tener, pero entendemos que todo ese incremento de labores que se le han encomendado a Aremsa han ido requiriendo, evidentemente, la contratación de personal y esa contratación de personal no se ha visto reflejada en que nosotros, al menos la corporación, al menos la oposición, tengamos claro cuáles son los distintos puestos que anualmente tienen que ser cubiertos por personal de esa empresa municipal. Es una exigencia legal, pero es que además es una exigencia que venía recogida en el convenio colectivo que se aprobó en 2008 y que se recogía, lo decimos en la moción, en el artículo 4, donde se decía que función de la relación de puestos de trabajo, la racionalización y ordenación del personal, la determinación de los efectivos reales de personal de acuerdo con las necesidades de la organización y de los servicios, trazando previsiones para su evolución futura, así como precisar los requisitos exigidos para el desempeño de los puestos de trabajo, clasificación y determinación de tareas y funciones que cada uno de ellos le corresponde. Claro, esto no solamente es necesario para que el resto de la corporación y el resto de ciudadanos tengan claro cuántos puestos de trabajo existen ahora mismo en Aremsa, cuántos puestos se están cubriendo, cuánto les cuesta esos puestos de trabajo, sino que además no se tenga claro pues
cuántas contrataciones se vienen haciendo anualmente, aparte de las cuestiones de la playa, aparte de las cuestiones de los distintos planes de empleo, sino las que se hacen en el día a día y que evidentemente escapan del control, al menos de los grupos de la oposición, precisamente porque no está claro cuáles son esas funciones que se tienen que cubrir por esas personas que entran. Pero además, no solamente esa es una de las cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa cuando pedimos la relación de puestos de trabajo, sino que tenemos que poner sobre la mesa también el hecho de que muchos ciudadanos además se quejan de los criterios que se siguen a la hora de entrar a cubrir precisamente esos puestos que se van demandando en la empresa. Y eso es una crítica que se ha venido haciendo durante mucho tiempo, pero es que además ahora hay que tener en cuenta que con la situación económica, evidentemente, ni el Gobierno municipal puede atender o puede hacer el uso que se hacía de esos contratos temporales con respecto a la empresa municipal que ha venido haciendo durante otras etapas, y evidentemente también pues no se ven cumplidas las expectativas, las necesidades de tantos ciudadanos que al final, desesperados, acuden a reuniones con los miembros del equipo de gobierno, fundamentalmente con los dos principales representantes municipales, para pedirles que al final se le ayude mediante la contratación en la empresa, porque ven que hay otros ciudadanos que sí se le ayuda y se les contrata y no saben por qué ellos no pueden acceder. No hay más que irse a presentar un escrito en la oficina de atención al ciudadano para ver las colas que se forman en la escalera del edificio de la Plaza de España de personas que solicitan reuniones y personas además que desgraciadamente en muchas ocasiones no son atendidas ni siquiera con respecto a los principales representantes municipales. Un ejemplo, un escrito que me han dejado, que tiene entrada de 11 de febrero de 2013 pidiendo reunión con don Lorenzo Sánchez Alonso y que a día de hoy sigue esperando que se le dé al menos esa cita, que se le oiga en sus reclamaciones, aunque después precisamente no se le pueda atender por cuestiones de, evidentemente, presupuestarias o lo que sea. Por tanto, es necesario clarificar y aclararle a la gente los criterios por los que unos entran y otros no a cubrir esos puestos de trabajo en Arenza, y es necesario también ser claro cuando se habla de los puestos de trabajo que se necesitan, también no solamente por las personas que necesitan entrar, sino ya incluso por los propios trabajadores actuales que no tienen claro su futuro, sobre todo por no tener ahora mismo asegurado cuáles son esa relación y ese catálogo de puestos de trabajo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiere intervenir el portavoz de Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor Franco. Sí, muchas gracias. A Izquierda Unida, a nuestro grupo, le parece acertada la propuesta que trae el Partido Socialista y, además de acertada, nos parece correcta, porque va en la línea de que a una empresa pública o privada, estamos hablando de una empresa pública, se le pide eficacia y rentabilidad. Y todo ello, además, con la total transparencia. Hay que estudiar con lupa las necesidades de la plantilla de Arenza, diferenciando el número de contratos indefinidos, que se refieren por técnico, y el número de contratos y la relación de puestos de trabajo que va surgiendo como medida, como demanda de las distintas encomiendas que la empresa municipal tiene. Y hablaba de transparencia porque estamos hablando de dinero público que sale de todos los contribuyentes y que no es una empresa de ningún titular de esta casa, es una empresa municipal y, por lo tanto, es una empresa de todos. Y creemos que a lo largo de estos años la transparencia no ha sido todo lo cristalina que se quisiera. Las quejas por las contrataciones, apoyadas en la ley de privacidad, no se puede denunciar casos con nombres y apellidos, pero se dan, somos conscientes, el equipo de gobierno lo sabe, y son cosas que hay que corregir porque la ciudadanía, en esta crisis, todo el mundo, como ha recordado el portavoz del PSOE, todo el mundo quiere un puesto de trabajo cuando la situación que demandan está ya casi en exclusión social. No es fácil, y ante eso, como no se puede atender a todo el mundo, la transparencia debe ser un arma fundamental dentro de la clase política. Hay que explicar a la ciudadanía hasta dónde se puede llegar, cómo se llega y por qué se llega, con explicaciones convincentes. No podemos lanzar a la ciudadanía que no te puedo colocar porque tengo una demanda en el juzgado
precisamente por contrataciones, no hay ninguna demanda en el juzgado, hay por otras cosas, pero no por contrataciones, porque nos llegan a Izquierda Unida diciendo que la culpa de que no le contraten es porque Izquierda Unida tiene una demanda en el juzgado al equipo de gobierno, y no es precisamente por eso. Entonces, no se puede descubrir el bulto, hay que ser transparente y decir a la ciudadanía, tenemos que ampliar el presupuesto, no podemos, hay una bolsa, usted entrará para el mes que viene. En definitiva, la transparencia, nos parece que la propuesta del PSOE es acertada, porque la transparencia debería ser el pilar fundamental de contrataciones en una empresa pública. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Roteños Unidos, don Lorenzo Sánchez. Bien, antes que nada decir que nosotros estamos totalmente de acuerdo con la propuesta. Es más, la hemos traído a pleno, hemos traído el convenio a pleno. Lo que falta es la argumentación que hace don José Javier, independientemente de todos los matices políticos que tienen, interpretaciones diferentes y que habrá argumentos para todos, hay cuestiones que me parece que son importantes ponerlas sobre la mesa. La primera, creo que demuestra de alguna manera una gran falta de participación vuestra y de información vuestra. Pero porque hay que asistir a los consejos, porque hay que tener la documentación, y yo voy a dar dos o tres detalles. La primera, no se puede estar dentro y fuera. A la hora de tomar las decisiones, tiene que existir alguien que dé la cara, alguien que atienda al ciudadano y que le diga realmente qué es lo que está ocurriendo. Nos está ocurriendo ahora mismo permanentemente con las bolsas, con el SAE. La gente no entiende por qué gente que han trabajado hace 3 meses vuelve a seleccionarlo el SAE y nos lo vuelven a mandar. ¿Y eso tiene una explicación? Pues yo no sé la explicación que tiene. Yo no soy capaz de dársela. Pero hay cuestiones que no se puede, que es la principal, lo que no se puede jugar es con los intereses de las personas. Y le voy a decir una cosa. El Pleno, aquí se tomó un acuerdo en pleno, unánime por parte de todos, de la aprobación del convenio de Arenza. Y queríamos marcar todos un principio de una época diferente, cuando ya se había acabado la subrogación de los contratos, cuando ya había terminado todo un proceso. En una empresa pública, a diferencia de muchísimas otras, que iba obteniendo beneficios anualmente. Y se acordó en este pleno hacer la relación de puestos de trabajo. Y se contrató la relación de puestos de trabajo. Y se le pasó a ustedes para que la vieran. Fue a recogerlo don Felipe Márquez, la tenía usted de la relación de puestos de trabajo. Redactada después de pedir 3 presupuestos a SEGIP, a ALE y a Ingeniería de Gestión Synergy. Y esa relación de puestos de trabajo la tenéis ustedes, pendientes de que nos deis una respuesta, que fueron a recogerla allí. Esa relación de puestos de trabajo que se aprueba en el convenio, si coge el boletín oficial donde se aprueba el convenio, que está aquí, tengo una copia de donde se aprobó, dice que se apruebe la relación de puestos de trabajo y la valoración. Y esta relación de puestos de trabajo y esta valoración condicionada a que los presupuestos generales la permitieran. Hemos vivido la experiencia aquí hace muy poco tiempo de la valoración de puestos de trabajo del ayuntamiento. Esta valoración, cuando se ha hecho, después con la negociación con los sindicatos, tenemos un problema. Primero, que si supone un aumento del gasto, no se puede aprobar. Y viene desde el año 2008. Y la valoración de puestos de trabajo se terminó y se entregó a la empresa Arenza en el año 2011. Es decir, ustedes hacéis dos propuestas de acuerdo. Una, aprobación de la valoración de puestos de trabajo. La semana que viene, si queréis, con la que tenéis ustedes, cogemos, la traemos a pleno. Y si hay ninguna incompatibilidad para poder firmarla, se aprueba la valoración de puestos de trabajo. La relación de puestos de trabajo. Si lo que queremos aprobar es la valoración de puestos de trabajo, tendremos muchísimas dificultades, porque no se entiende tener una relación de puestos de trabajo si no se tienen las consignaciones para hacerlo. Y después hay que hacer una diferenciación importante, lo que son servicios permanentes, que cuando se definen que son permanentes, y servicios temporales. No es lo mismo solicitar 4 personas para hacer un trabajo específico o trabajos
que se coge y se acuerda también por aquí o por las sociedades municipales encomendarse a la SODESA, a la selección, y que después resulte que las personas seleccionadas, cuando le llega a uno, no entienda por qué ha sido esa persona seleccionada. Eso es lo difícil de entender cuando todo eso se ha aprobado por los propios consejos. Por lo tanto, sin entrar en profundizar en el tema, la relación de puestos de trabajo está hecha. Cuando queráis, la cogéis, la analizamos y la aprobamos. No tenemos ningún inconveniente. En este tema, ninguno. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a intervenciones. ¿Quiere intervenir el portavoz del PSOE? Tiene la palabra don José Javier Ruiz. Muy bien. Muchas gracias. Sí, bien. Para aprobarla, bueno, tan fácil como que nos la facilitéis. Esperamos que la que usted dice que tiene mis compañeros... precisamente, bueno, Felipe Márquez no está y mi compañera Encarnación pues no conoce precisamente esa relación de puestos de trabajo, pero en todo caso está usted diciendo que es del año 2008 y entendemos que del año 2008-2014 habrán cambiado las cosas. Entiendo por lo que le he entendido. También es verdad que ustedes traen aquí presupuestos municipales cada 4 años, que es una forma de presupuestar las cosas un poco sui generis, ¿no? Pero lo que estamos hablando es, primero, se refugia usted en el tema del SAS para un hecho del SAE, perdón, para un hecho del que se viene quejando y además se nos quejan los ciudadanos, se nos quejan muchísimo. Primero, porque no se les recibe, y eso es una realidad. Y segundo, por lo que ha dicho el compañero de Izquierda Unida, porque nos vienen a la sede diciendo que la culpa es del PSOE por denunciar. Y ustedes están denunciados por el PSOE, pero no por esto. Por tanto, díganle ustedes a sus trabajadores, si es que son ellos los que dicen esa información, o son ustedes directamente, que no es cierto. Habrá otras circunstancias, pero no que Izquierda Unida y el PSOE los haya denunciado a ustedes por eso. Los ha denunciado por otras cuestiones. Lo que sí está claro es que la relación de puestos de trabajo y el tema de la valoración es importante. Es importante lo que estamos diciendo también, y es que haya una valoración que se diga cuánto se cobra. Porque, claro, al final se cubren puestos y se cubren puestos diciéndole a la gente que se le paga el salario mínimo. Y entiendo además, y también se ha dicho aquí en este pleno, que se debería ir tendiendo a que también los trabajadores actuales, en el convenio que se venga firmando, puedan ir igualando sus condiciones laborales con respecto a los restantes trabajadores municipales. Cosa que tampoco terminamos de entender por qué es así. Pero bueno, ustedes dirán que es que si no nos salen los números, que si no nos salen las cuentas y demás, pero entiendo que debería hacerse ese esfuerzo y tenderse a eso. Lo que sí es verdad es eso precisamente. No hay respuesta a los ciudadanos van a reunirse con ustedes y no se les atiende. Los ciudadanos tienen el concepto y la sensación, porque así nos lo trasladan, de que hay disparidad de criterios a la hora de hablar con unos y con otros. Tienen la sensación, además, de que es hasta negativo si se les ve hablando con gente del PSOE o relacionarse o mirarse de lejos a la hora de valorar esos criterios, y eso no lo estamos inventando, eso nos lo trasladan diariamente. Por tanto, decir ahora que es que el SAE pone pegas o insiste en uno y en otro, entendemos que no. Es importante que nos dejen la documentación, no tenemos ningún problema en estudiarla y traerla la semana que viene, como nos dicen, pero por lo menos por los que estaban en su momento, antes de que yo llegara, no tenemos constancia de ese informe del que usted habla. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz de Izquierda Unida? No. El portavoz de Roteños Unidos. Tiene la palabra don Lorenzo Sánchez. Bien, yo lo único que intento decirle, y de forma muy simple, es que los acuerdos que se toman aquí y se desarrollan, hay que culminarlos. Y en eso tenéis ustedes tanta responsabilidad como nosotros. Lo que no podéis hacer es lo mismo que está ocurriendo aquí ahora mismo, que quien se llevó la relación de puestos de trabajo para su estudio no esté aquí en el Pleno, no sabemos si va a volver, si no va a venir. Pero lo que está claro es que está ahí. Y lo mejor es el discurso fácil. Ustedes no tenéis que ver nada. Claro que nosotros diremos, porque tenemos que decidir. Y es que eso, vamos a ver, ¿usted sinceramente cree que después de los años en el Ayuntamiento la gente no tiene claro cuando hay que tomar una decisión por qué, quién las toman? ¿Quiénes las toman? Ustedes no las tomáis, porque no participáis. Porque no participáis. Se hace una selección por SODESA para la gente de playa y después viene la gente diciendo que por qué está seleccionado fulanito y menganito y que ha hablado con usted o ha hablado con el otro y que no es justo. ¿Cómo no va a ser justo si hemos aprobado las bases nosotros?
¿Cómo se puede tener un pie dentro y otro fuera? ¿Cómo es ilegítimo lo que yo cobro y es legítimo lo que usted cobra? ¿Qué discurso es el que se quiere mantener? ¿El de la confusión? Vayamos, aquí está. Nuestro grupo va a aprobar su propuesta. Saquémosla adelante. Valoración de puestos de trabajo, que lo tenía ustedes desde el año 2011. Cójanla, la traemos aquí, convocamos la comisión y se aprueba. Y asumamos las consecuencias. Y si queremos equilibrar los sueldos de toda la gente, que todo el mundo cobre más, perfecto. Pero también hay que aprobar las ordenanzas subiéndole a la gente los impuestos. No los dobles discursos. El doble discurso es que ya llega un momento que esto es un poco etéreo. Y te lo digo de verdad, es decir, que yo entiendo, comprendo, yo comprendo perfectamente que si pudieran decir que Arenza es una empresa, como habitualmente ocurre en la mayor parte de las empresas públicas, que están en quiebra, pero no es el problema de Arenza. Ha tenido una buena gestión. Y por eso le permite estar ahí. El discurso falso hubiera sido decir que está muerta. Es una empresa que se le ha ido encomendando trabajos por parte del ayuntamiento. ¿Eh? Permanentemente. Y que todos los trabajos, todo el mundo necesita trabajar. Que estamos totalmente de acuerdo. Pero no juguemos con eso. No vayamos a equivocarnos. Y ha cometido usted un grave error. A las personas no se le etiquetan por sus partidos. ¿Eh? No se le etiquetan por sus partidos. Está equivocado. Está equivocado. Eso es un procedimiento que ustedes lo tendréis metido dentro, pero no es así. No tiene nada que ver. ¿Eh? Y después le dice una cosa. Con respecto al informe este que tengo aquí, si la ley de presupuesto hubiera permitido hacer un incremento racional de este tema, no quepa usted la menor duda que nosotros lo hubiéramos hecho. Lo más difícil que hay en política es tener que decir que no. Muy bien, muchas gracias. Quiere cerrar el turno de intervención el portavoz del PSOE. Tiene la palabra don José Javier Ruiz. Sí, muy bien, muchas gracias. Bien, yo no voy a entrar en cuestiones que son obvias para todo el mundo, y es que las decisiones las toman los que están en el Gobierno y no los que están en la oposición. Yo, al final, entendemos que la participación que se hace en las distintas empresas es correcta, y al final, si al final los ciudadanos nos dan su confianza y somos nosotros los que tendremos que gestionar, pues tendremos que ser los que asumamos esa responsabilidad y tomar las decisiones. Mientras tanto, son ustedes. Les guste más o les guste menos. Sí está claro que el tema de las personas que entran a trabajar y son sobre los criterios que se han aprobado, pues evidentemente son criterios aprobados por todo el mundo. Lo que me resulta muy difícil de entender es que usted diga aquí que todos, asumidos por todo el mundo, está claro que sí, pero me resulta sorprendente que diga usted que todos y cada una de las personas que entran a trabajar se vayan entrando por cumpliendo esos criterios. Me resulta muy sorprendente, sí, que diga usted que sí, pero bueno, en definitiva, lo tendríamos todo muchísimo más claro con una aprobación de la relación de puestos de trabajo que se hubiera traído ya a este pleno, igual que estamos reclamando que se traigan los presupuestos que serían necesarios que se trajeran. Yo, por no alargar la situación, yo creo que se ha expuesto aquí las claves de lo que estamos hablando, me voy a quedar y voy a cerrar con una frase que usted ha dicho y que es importante, sobre todo pensando en las personas que están haciendo cola. No se puede jugar con las necesidades de la gente, lo ha dicho usted. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene usted toda la razón del mundo. No se puede jugar con las necesidades de las personas. Pero ustedes son especialistas en eso. Ustedes son especialistas, señor José Javier Ruiz, porque ha dicho usted cosas aquí muy, muy graves, que insultan a los ciudadanos porque son los que nos han elegido democráticamente y a los que representamos todos. Ha dicho usted cosas tan graves como que aquí, bueno, utilizamos las siglas del partido para ayudar a la gente. Sobradamente sabe usted y mucha gente cercana a usted que eso no es así. Lo que sí es verdad es que las competencias en materia de empleo, que se le olvida a usted permanentemente, no la tiene un ayuntamiento, la tiene la Junta de Andalucía. Y nosotros abrimos la participación a ustedes a que participen en los órganos de decisión de este ayuntamiento. Arenza, justamente, es un órgano de decisión de este ayuntamiento donde ustedes tienen responsabilidad y donde lo único que ustedes hacen es asistir, no hablar, no aportar nada y la mayoría de las veces o votar en contra o abstenerse, porque es la salida más fácil, porque ustedes están aquí pero no quieren comprometerse con los ciudadanos.
porque ustedes engañan a los ciudadanos en la calle y en su sede y les dicen que vengan a buscarnos a nosotros porque somos los que tenemos la obligación de darle un puesto de trabajo. Nosotros hemos hecho verdaderos esfuerzos a través de las empresas municipales. Con recursos de todos los ciudadanos hemos puesto más de 13 planes de empleo en nuestra localidad. No para buscarle el trabajo fijo a nadie. Eso lo harán ustedes en la Junta, lo harán ustedes en otro sitio. Pero aquí no se puede hacer eso. Para tener un puesto de trabajo fijo en un ayuntamiento, en una administración pública, hay que pasar por un proceso selectivo. Y usted lo sabe perfectamente. Usted lo sabe. No sé el que habrá pasado usted para trabajar en la administración que trabaja, pero usted lo sabe perfectamente. Por lo tanto, yo le pediría que ustedes tienen responsabilidad y que ustedes pertenecen a Arenza y que el resto de los miembros del Pleno, como el resto de los ciudadanos, como la mayoría de los trabajadores de Arenza, no tienen la culpa de que ustedes no se organicen entre ustedes. Que don Felipe Márquez tenga la documentación desde el año 2011 y hoy venga usted a querer enmendarle la plana al equipo de gobierno diciendo que es que aquí hacemos las cosas muy mal y que no hay una valoración de puestos de trabajo, que no hay una RPT y que nosotros no hacemos nada de nada. Y resulta que usted no conoce la valoración de puestos de trabajo, que usted no conoce la RPT, que la documentación la tiene don Felipe desde el año 2011 y que la portavoz del Grupo Socialista que cobra para eso ni siquiera sabe de lo que estamos hablando. Por lo tanto, yo le ruego a usted seriedad. Le ruego seriedad. A mí me parece bien que usted traiga esta propuesta, pero viene usted cojo, viene mal, viene desinformado, como a la mayoría de las reuniones que usted asiste. Viene sin haber trabajado lo suficiente. Ustedes necesitan ayudarnos y nosotros necesitamos que nos ayudéis, que trabajemos todo el mundo en la misma dirección. Pídele usted la documentación a don Felipe Márquez, denos el visto bueno y traigámoslos aquí. Y demos respuesta a lo que usted quiere y a lo que nosotros queremos, que para eso le hemos facilitado la documentación, como hacemos con todo lo que ustedes nos piden, aquí y en otro sitio. Facilitar toda la documentación. Pero ustedes tienen una parte alícuota de responsabilidad. Es que vosotros, vuestra parte, tenéis que hacerla. No podéis imputarnos a nosotros la falta de diligencia, de compromiso y de trabajo que tienen los miembros del Grupo Municipal Socialista. Porque de eso no tiene culpa los ciudadanos y, por lo tanto, ustedes se deben a ellos y, por responsabilidad, al funcionamiento interno de este ayuntamiento también. Vamos a proceder a la votación del punto número 13 del orden del día. ¿Votos a favor de la propuesta? 18. 18. Bien. Punto número 14. Punto número 14. Aceptación de renuncia al cargo de concejal de doña Ana María Luna Peña. Dictamen, señor secretario, por favor. El dictamen de la comisión informativa es favorable a la aceptación del cese de la petición propia de la concejal de doña Ana Luna Peña. ¿Quiere tomar la palabra doña Ana Luna? Tiene la palabra doña Ana Luna. Sí, por favor, gracias. Me está diciendo Monte, está nerviosa, relájate, digo, estoy nerviosa, igual de nerviosa o más que cuando prometí el cargo ante la Constitución española. Bueno, lo que le tengo que comunicar al Pleno, que ya ha salido en los medios y que he tenido la oportunidad en estos días de comentarlo directamente con muchos de los que están aquí presentes y también a todos los roteños, que es el foro, ¿no?, donde tiene que ser aceptado y donde debe ser explicado,
Es que, claro, como ha dicho Juan Carlos, el secretario, por motivos laborales, bueno, pues tengo que renunciar a mi cargo de concejal de este ayuntamiento. Yo desde el principio he compaginado y he podido compaginar mi trabajo con este cargo, pero sí que en estos momentos, bueno, mi trabajo no me deja el tiempo, yo trabajo en un sitio que va creciendo poco a poco y que demanda más trabajo, más recursos humanos, y entonces se me hace imposible llevar esta labor política que requiere mucho tiempo, y también se me hace imposible responder al compromiso con los ciudadanos que yo llegué cuando juré mi cargo. Entonces, viéndome sin tiempo y viéndome que no puedo dar respuesta a lo que los ciudadanos y que esta labor se merece y requiere, que yo aprovecho y sí que puedo apuntar que, aunque sea mal valorado y que no estemos pasando políticamente por la mejor época, como decía también el compañero de Izquierda Unida, sí que yo he querido ser coherente conmigo misma, con ese compromiso que yo mantuve y he mantenido. Y ya que no puedo dedicarle tiempo, creo que la mejor decisión es renunciar y ya está, porque era imposible compaginar las dos cosas. Durante todo este tiempo, pues, yo he tenido muy claro que la prioridad eran los ciudadanos, era dar respuesta a las demandas de los ciudadanos y de la sociedad en general, de lo que se necesitaba en Rota. Y yo me he esforzado mucho siempre por conocer las necesidades de las personas, de los colectivos, por escuchar a la gente, por atenderlo de la mejor manera que a mí me ha salido. Eso podrán haber sido testigos muchas de las personas con las que he podido conocer. Y sí que así es como yo entiendo la política. Yo entiendo que hay que trabajar, que hay que escuchar a los ciudadanos y que hay que decidir siempre en pro del beneficio común. Yo voy a seguir. Bueno, yo quería agradecer a mi partido, a Roteños Unidos, esa confianza que pusieron en mí para participar en el proyecto, en el modelo de ciudad que todos nosotros compartimos. A pesar de nuestras diferencias entre nosotros mismos, sí que tenemos claro todo que queremos decidir lo mejor para Rota, que muchas veces, bueno, nuestras decisiones pueden ser en una línea y otras veces será de otra, pero siempre adaptándolo a lo local y adaptándolo a los intereses de los roteños y de las roteñas. Decirle también a todos los ciudadanos que claramente es por motivos laborales, que yo no he tenido que, me he encontrado en una situación donde he tenido que decidir, y con mucho trabajo, no sin dificultad, pero sí que al final, bueno, pues he decidido que voy a renunciar, que no me queda más remedio. Entonces, quiero agradecer también a los ciudadanos la confianza que pusieron en mí y decirles que yo desde otro ámbito voy a seguir con mi partido trabajando y apoyando todo ese modelo de ciudad por el que hemos venido luchando. Y al final me queda agradecer el trato a los funcionarios y que he podido tratar con ellos, ser testigo de todo el trabajo que tiene sacar los proyectos adelante, que son muy difíciles, y agradecer a mis compañeros de equipo de gobierno, bueno, pues todo el trabajo en equipo. También el apoyo que he mostrado cuando yo comenté, ¿no?, mi situación laboral, todos me han apoyado y han dicho que lo que yo decidiera pues iba a ser lo que ellos acataran o lo aceptarían sin problema, y a la alcaldesa especialmente también, que no llore, eso. Desde que soy madre estoy hecha una tonta. Es que te estoy mirando y digo, hay que ver. Que es verdad que siempre. Un segundito. No, ya está. Que siempre que me he encontrado con dificultades, he tenido a mi partido, pero también te he tenido a ti. Que eres. Ya lo dije en la rueda de prensa, que este trabajo es duro y muy mal visto y agradecido. Vosotros dejáis parte de vuestra vida personal. En dedicarse a la Rota y muchas veces poco valorado, y me da pena. Pero bueno, también lo entiendo porque las circunstancias ahora son complicadas y es muy difícil repartirlo todo y tomar decisiones. Pero bueno, que ha sido un placer. Que bueno, también quiero agradecer a mi familia que me han apoyado, que han estado ahí, que esto también, ellos han tenido también que aguantar, ¿no?, esa parte del tiempo dedicado.
aunque yo no he sido tampoco la que más la haya dedicado, pero bueno, que ha sido un placer compartirlo con todos vosotros, incluso con la... Yo tenía mucha curiosidad por participar en los plenos, por conocer las diferencias entre los partidos, y realmente no es tanto. Lo que sí hay que cambiar un poco es el modo de enfocar, ¿no? De enfocar las cosas, que todos debemos ir a una, que es verdad que los ciudadanos lo están pasando mal y necesitamos todo, bueno, pues ir a una y dejar un poco esa pelea de poderes que muchas veces es casi que va inherente a esto, ¿no? Pero que la gente se merece que se miren por ello y está la situación un poco complicada como para que nos peleemos aquí. Y sin más, bueno, eso ha sido un placer con todo, conoceros a todos y solamente que, bueno, que esto es una puerta que cierro, pero que mi partido va a poder contar conmigo como lo ha hecho hasta ahora. Y ya está, muchas gracias.